Good morning. My name is Ms. Merkel, and I'm one of the Algebra 1 teachers here at the school. My first language is Spanish, and today I'm going to be doing a short reading for you that uses pictograms, and hopefully you can follow along. It's called The Dinosaur and the Small Fish. El dinosaurio y el pequeño pez. Un día, un gran dinosaurio que vivía en el bosque llegó hasta un estanque. Tenía tanta sed que comenzó a beber agua y acabó con la mitad del estanque. Los peces, preocupados por el dinosaurio, porque volviera al día siguiente y terminara de beberse toda el agua del estanque, fueron a ver al pez rey en busca de ayuda. Pero el monarca no encontraba la solución. Al día siguiente, el dinosaurio volvió al estanque, dispuesto a beberse toda el agua. Allí vio al pez pequeño y le propuso un trato: hacer una carrera de un lado del estanque al otro. Si ganaba él, se bebería toda el agua que quisiera. Pero si ganaba el pequeño pez, el dinosaurio se marcharía para siempre. El dinosaurio no tenía duda de ganar porque era muy grande y con solo 3 pisadas llegaría al otro extremo. Al comenzar la carrera, el pez pequeño nadó tan rápido como pudo, mientras que el dinosaurio, que era muy pesado, iba muy despacio. El pez ganó la carrera y el dinosaurio tuvo que abandonar ese lugar y marcharse en busca de otro estanque. This story teaches you that even when you have a small chance to win, if you work really hard, you can succeed. I hope you enjoy. Bye.